mi tercera sesión presencial como estudiante de CEA. ¡Qué bueno que José me invitó a participar! Aunque apenas le estoy agarrando el modo a eso de estudiar por mi cuenta y venir los sábados a ver el programa y aclarar mis dudas. Eso del reportaje está bien interesante. Sobre todo eso de que otros textos, como las noticias, pueden formar parte de un reportaje. Este reportaje está bien interesante, pero la información que viene aquí creo que no es verdad. Lo digo porque el otro día vi en la tele que decían algo diferente sobre esto mismo. Ay, yo no me quedo con la duda. Mejor voy a buscar en otras revistas a ver qué dicen. El reportaje es el género más amplio del periodismo. En él puede presentarse la objetividad de una noticia, la vivacidad de la entrevista, las notas cortas de una columna, el relato secuencial de una crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos propia de los artículos de opinión. Al escribir un reportaje, el autor puede utilizar diversos estilos literarios y presentarlo en forma de novela, comedia o drama teatral. Estos recursos permiten al reportero presentar información verídica, detallada y documentada del suceso en una forma amena y atractiva para la persona que la recibe. Por sus características, el reportaje permite profundizar en las causas de los hechos, explicar los pormenores y recrear ambientes sin distorsionar la información, aunque lleve impregnada la postura del autor ante el suceso o situación narrada. Cuando se presentan en medios como la televisión, prensa o revistas, el reportero puede agregar también imágenes que apoyen su información. Bueno, a veces pienso que sí es como un punto de apoyo para el autor, ¿no? Porque a veces las fotografías son como demasiado escandalizantes para la noticia o crudas, ¿no? Creo que más se basan a veces en el morbo que en la misma noticia o lo que quieren decir. Me parece que depende del medio que se trate, porque hay veces que una imagen sí puede reflejar lo que dice más que mil palabras, pero después en la manera de abordar el reportaje lo pueden hacer muy amarillista o puede reflejar objetivamente el problema. Entonces una imagen sí refleja, es muy impactante la imagen, pero ya el tratamiento pues, depende de cada autor. Pues yo creo que sí tiene un poco de las dos, ¿no? De las dos cosas. Siempre sí, yo creo que sí se apega a la realidad, las imágenes que aparecen en los reportajes de los periódicos, de revistas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que pues también es para que sea más explicativo, ¿no? La nota y las imágenes también. Las fotografías, dibujos o ilustraciones que apoyan la información de los reportajes representan solo un fragmento del suceso que ha sido seleccionado por el autor y que, de acuerdo con el propósito que se haya planteado, le ofrece la posibilidad de externar su punto de vista respecto al tema tratado. Las imágenes pueden ser realizadas por el mismo autor, o bien, este puede trabajar en equipo con un fotógrafo, quien generalmente tiende a fortalecer ese punto de vista. De esta manera, podemos decir que vemos el suceso a través del ojo del autor. Vamos a ver un reportaje presentado en uno de los medios audiovisuales más importantes, la televisión. We'll be right back.
En la planta de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en Tecate, funcionan círculos de estudio en los que participan trabajadores que desean terminar su educación básica. Con el apoyo de la empresa cervecera, los programas de Linnea, la participación solidaria de los asesores y el entusiasmo de los trabajadores, se ha logrado el que un grupo numeroso de ellos obtengan certificados de primaria y secundaria. Los círculos de estudio se reúnen en las instalaciones del área de capacitación de la planta y ahí reciben las asesorías que necesitan para acreditar sus materias. Pues entré a... miré muchos amigos, compañeros de trabajo que entraron a la escuela y miré pues que ya se graduaron y pues me dio gusto y quise hacer lo mismo, pues salir adelante. Pues trabajo yo 8 horas y le tomo unas 3-4 horas para estudiar y además se lo dedico a mi familia. Estoy cursando la secundaria, tercer año, y me gustaría seguir adelante para seguir preparándome para el futuro. En cuestión de mi trabajo, las necesidades que se desarrollan aquí dentro de la planta, pues en realidad es la necesidad de sobresalir, de querer desempeñar un puesto más arriba aquí dentro de planta, todo a base de estudio. La labor de su asesor ha sido muy importante para que los trabajadores continúen su educación. Normalmente nos reunimos de las 12 del día a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Normalmente manejábamos también los sábados. Las reuniones normalmente las programamos dentro de ese horario. El rezago educativo por parte de primaria es mínimo realmente en esta planta. Secundaria básicamente es el fuerte que venimos atacando en este momento. La gente que normalmente nos reunimos viene siendo alrededor de unos 20 personas, 30 máximo en totalidad. Realmente es una carrera llena de satisfacciones porque tenemos a lo largo de escasamente, ¿qué será?, año y medio, un total de 42 egresados de nivel secundaria y 3 de nivel de primaria. Primeramente porque es una actividad que me ha gustado siempre desempeñar. La enseñanza es algo realmente extraordinario, el poderla desempeñar, el poder dar a la sociedad algo que uno recibió. Realmente es muy satisfactorio. A la culminación de estos estudios se le da una gran importancia. Se organiza una ceremonia y una comida en la que participan también los familiares de los trabajadores. Resulta muy emotivo el ver cómo culmina el esfuerzo de estos trabajadores en esta entrega de certificados y el ánimo que manifiestan de seguir superándose mediante el estudio. En todo el trabajo que tuvo que hacer el reportero para investigar y darle forma al reportaje. Nosotros pues ya nomás lo leemos y lo disfrutamos. Es cierto que lo que vemos de un reportaje tal vez no refleje todo el trabajo que hay detrás. En la siguiente cápsula analizaremos brevemente las fases de trabajo de un reportaje. Vamos a ver. La realización de un reportaje tiene varias fases. La primera es la de preparación, que implica la elección del tema,
el planteamiento del propósito y la selección de las fuentes de información que pueden constituirse por personas, lugares y documentos. Una vez establecidas las fuentes de información, viene la fase de investigación que puede ser de campo, documental o ambas. En esta fase, el reportero consulta las fuentes y hace la recopilación de información. A continuación, debe seleccionarse la información que se considere de utilidad para sustentar el reportaje. En la fase de organización de la información, el reportero debe analizar los datos, clasificarlos temáticamente y por capítulos antes de determinar la manera en la que serán presentados. La fase final es la redacción. En esta, el autor elige la forma de presentación de su reportaje y párrafo a párrafo organiza la información que quiere dar a conocer de acuerdo con el propósito establecido desde el inicio. Después de leer los diferentes reportajes, me di cuenta que cada autor selecciona y presenta la información con un propósito. No nomás así porque sí. Lo bueno es que nosotros podemos leer diferentes reportajes sobre el mismo tema y así podemos sacar nuestras propias conclusiones.